Bueno, y le damos la bienvenida. Señorita, bueno, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo se está tratando? La verdad, espectacular. Qué bueno. De primera. Igual todos muy los cómodo. Invitados, la verdad que nadie se queja. Todos estamos contentos. Sí. Muy cómodo. Con la panza llena. Para mí lo de hoy, el plato de hoy fue algo especial igual, ¿eh? No fue como todos los lunes. De una proboleta. Los lunes, los miércoles. Fue un suculento. Sí, una cosa medio rara. Una boxeo. Muy buena. Bueno, temática. Vamos con la consigna fuera de foco, Marcelo. Hoy vengo, viene acorde el tema, sí, porque según un estudio que llevó a cabo una consultora de tendencia que se llama Trend City, dice que los padres modernos de hoy han cambiado, sí, o sea, hoy es un nuevo paradigma, ¿no? Los padres modernos ya son menos autoritarios, ¿no? Son más sensibles. Más permisivos. No sé si más permisivos, pero están mucho más atentos al cuidado y a la crianza de los hijos. Nosotros es común ver a los padres que cambian pañales, que cuidan a los chicos cuando las madres están trabajando. Sí, Espinosa nota. ¿Eh? Espinosa lo ponemos contra la espada y la pared. Como Marcelo, yo sé que tiene dos hijos, inclusive me viene bárbaro que esté la hija detrás de cámara. Que puede dar fe la hija. La cabecita diciendo que no. Claro, exactamente. Vos, Marcelo, ¿cómo te definís como padre? ¿Sos un padre permisivo? Sí. ¿Pero has cambiado los pañales? ¿Te sabías la marca de los productos de bebé? Mucho no. Mucho no, eras más... Sí, más de... ¿Más de poner orden o...? Bueno, no, dijiste permisivo. Muy permisivo. Pero no poner orden. Igual me dijo la hija, me contó un secretito que... Medio que la obligó, que la quiere obligar a jugar al fútbol. Mirá qué dato. No, quiere que siga los pasos del hermano. Juega el hockey en Everton. Sí. Está apasionada con el hockey. Así que... ¿El fútbol no? No. Ya tenés el varón. Ya tengo el varón. Y con el tema del fútbol, porque vos tenés a tu hijo jugando en Estudiantes, siguiendo los mismos pasos que vos, y en la misma categoría... Ojalá que un poquito mejor que yo, porque... ¿Pasaría a ser quizás hasta un orgullo mayor que la posibilidad que tenga tu hijo, la posibilidad que no tuviste vos? Sí, hermoso. Yo sueño con que él sea jugador profesional. Obviamente que lo apoyo, lo banco en todo lo que pueda. A veces no me gustaría ir a donde juegue, lamentablemente por a veces por cuestiones laborales no podés. Me encanta que mis hijos sean deportistas, tanto Meli como Matías, me enorgullece, y bueno, obviamente que yo siento del fútbol y que mi hijo pueda hacer jugar profesional. Sí, sería. Se me caen las babas de ya de decirlo, ¿no? Sí, no sé si cambiaban los pañales, pero seguramente que a tu hijo no te perdías ni un partido Yo puedo, sí. Me encanta verlo jugar. Sos de compartir, sí, digamos. Sí. Sobre todo esa pasión que tenemos por el fútbol. Yo soy de San Lorenzo, él también, vamos a ver a la cancha. Voy a decir públicamente. Que mi hija también era de San Lorenzo, se me cambió. ¿Mira? Lo hago público porque es una traición. Qué raro. Se me hizo de estudiante, y, pero... Estaría bueno que la hija tenga un micrófono, ¿Tu ¿no? hijo fue de... Sí. ¿Salió de Everton también? Sí. Jugó hasta la... En octava, con edad de octava... Ya se fue para Estudiantes. Fue para Estudiantes, sí. Bueno, algún reclamo, un padre, digamos, dentro de todo, un padre moderno. Sí. Va con la consigna. Un padre compañero, porque bueno, comparte hobbies y comparte ¿no? pasiones con los hijos, que es el deporte, y bueno, a través de esa pasión es siempre un padre presente. Sí. Pero de cambiar pañales ni hablar. No, era mucho. Cosa que vos, Nahuel, yo te digo que vas a tener que empezar a practicar. Bueno, vamos a hacer la última tanda. Vamos, por favor. Que nos queda el sapo y nos queda un poquito más, ¿no? Sí. El último tramo con Marcelo Mazzacane. Ya venimos.